en el anterior episodio de UHC España. No te preocupes, logró salir victorioso del infierno gracias a sus arcos de Power 5. Pero un suceso sin precedentes dejó congelados a los espectadores. La muerte del tercer jugador de UHC España temporada 9, Zadiwan. ¿Qué pasará en este episodio? ¡Ahí! 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 ¡Ah! Kainrich en Minecraft. Y ya les tengo el sexto episodio de la serie de UHC España, temporada 9. Y chicos, esto pinta muy mal para mí. Vale, sí, es en la zona del portal. Es la zona del portal. En el anterior episodio comentaba que si esto era a mi mismo lado, sería muy malo. Es la zona del portal. Necesito encontrar ya algo. O una villa o una mina. A ver, una pirámide con diamantes para hacerme una mesa de encantamientos estaría muy bien. Pero pua. Vale. Vale, ahora todo el mundo tiene vida. Todo el mundo tiene vida. Chincheto está vivo, Tonacho está vivo. O sea, han muerto Kao, Rubik y Zadi. Es decir, quedan 7 jugadores vivos. Quedan 7 jugadores vivos. A ver, tengo Power 5 Flame y 2 manzanas de oro, pero mi armadura es una birria. Por eso quiero diamantes, para conseguir encantarme. Vale, aquí hay vacas, pollos. ¿Cuántas pruebas tengo? Vamos a matar algunos. Lo siento si no hablo mucho, chicos. Estoy aún un poco en shock por lo que acaba de pasar. Se le ha metido un zombie en la cueva de Zadi y ha muerto. Y pues no me lo esperaba, la verdad. Íbamos muy bien. Y es que había que no se tenía que haber metido ahí. Pero claro, te ves en un momento de presión y todo y te metes sin querer. Pero si hubiese tenido antorchas, pero es que con el inventario tan limitado que llevamos. Vale, una villa. Ah, eso es muy bueno. Lo siento, pero no estoy de humor para water drops. No estoy de humor para water drops. Vale. Vale, el problema de estar en una villa es que soy foco de atención. A ver, vamos a hacernos un hacha de hierro de nuevo. Vale. Y voy a tirar esto así. Venga. Alguien se ha metido al Nether. Dos personas se han metido al Nether. Oh, un aldeano dándole a, dándole una flor. O sea, un aldeano no. Un señor Iron Golem. Se está anocheciendo. Está anocheciendo, vale. Pues no necesito matar gatos. ¿Cómo hago yo esto? Necesito hacerme un cofre. Y voy a dejar escondido algunas cosas porque es que no tengo inventario. Pues voy a dejar aquí escondido. Voy a dejar escondido lo que viene siendo. Eso. Vale.
Voy a dejar escondido eso. Espero que no... que nadie lo encuentre. Vale, tengo que salir de aquí porque esto es un foco de... bastante grande de... de gente que puede venir. Me voy a apuntar las coordenadas estas. Menos 10.037 y 17.037. Y me voy a meter en una gruta. Hay una pirámide. Oh, pero hay un portal. Vale, la pirámide ya está saqueada. Ahí ha habido un portal, o sea que ha habido gente por aquí cerca. Ay, episodio 6, quedarme debajo de una villa, tío, no me hacen nada de gracia. Me van a matar además los aldeanos, fijo. Me voy a ir de aquí. Me voy a ir lejos. Me sabe mal, pero me voy a ir. Ah, necesito pillar madera. Y me he dejado el hacha. Estoy que no... que no estoy jugando nada bien ahora mismo. Venga, rápido. Un poco de madera. Vale, a ver, existe otra técnica que podría hacer, pero no me parece muy allá. Pero la voy a hacer. Buah, es que se va a infestar de bichos. No he dejado la Soulstone ahí. Se va a infestar de bichos y no me hace nada de gracia. Una bruja. Sal de aquí ya. Qué complicado está esto, gente. Y estoy a los 300 bloques de 00, ¿eh? 300 bloques. O sea, 00 está aquí al lado. Qué complicado se están poniendo las cosas para mí, ¿eh? Vamos a intentarlo, chicos. A ver si conseguimos una mina. Y podemos conseguirlo. Vamos, una mina, por favor. Help 2. No sé qué es eso. ¿Qué han puesto, help o algo? No sé. Vale, aquí. A ver si hubiese suerte. Oro, vale, bien. Vale, a ver si hubiese diamantes, gente. Diamantes sería genial. Ahí. Altura 25, tengo que bajar mucho más. O sea, tengo que bajar mucho más. Por ahí, esa ruta a lo mejor sí me lleva a diamante. Uf, no tiene muy buena pinta esto, ¿eh? No tiene esto muy buena pinta, gente. No tiene nada de buena pinta. Y estoy ahora mismo contra la espada y la pared, ¿eh? Estoy ahora mismo contra la espada y la pared porque... estoy teniendo bastante mala suerte y tengo bastante miedo de los bichos. Lo siento por no iluminar. No lo hago a propósito. O sea, lo hago a propósito, pero... con un motivo. Lo que quiero decir es que no quiero fastidiaros, pero... así no acumulo los spawns en un solo punto. ¿Algo por aquí, por favor? Mm-hmm.
Vale, esto es bueno. Esta zona es buena. Me he dejado las setas donde Zadi. Bueno, vamos a tener que ir allí tarde o temprano a hacer pociones, que creo que me he dejado cosas así. Creo que aquí hay oro. Anda, lápiz no lo llevo. Ah, vale, no, llevo máximo de lápiz. El cubo de agua. Ahí. Ay, qué complicado está todo. Vale, me voy a hacer, creo, un horno. Y voy a poner a cocinar el oro que llevo, porque llevo bastante oro. Ah, y no he cogido la madera, tío. No he cogido la madera. Es que, de verdad, lo siento, no he cogido la madera. Vale, pues esto es muy malo. Oh, venga. Uno, dos, tres y cuatro. Por aquí he estado. No lo sé. Y creo que voy a poner el cobble. Episodio 6. O sea, queda el 7, el 8. Buah. Buah, buah, buah. Esto no me gusta. Nada de nada. Unos diamantes, por favor. Rich, tengo 18. Y puedo entrar a nivel. Es normal. Eso es normal. Gracias por el spoiler, Kakiron. Nivel 3 no es igual a nivel 30. Están encantando a nivel 18, a nivel algo. A nivel 5. Vale. Oro. Lo había visto antes, pero no lo había cogido. No es que no lo hubiese visto. Un montón de oro aquí, ¿eh? Aquí había 12 de oro. No está nada mal. ¡Wow! Más aún. Pues 14 de oro, ¿eh? A ver, puedo hacerme una Hyper. Una Hyper Golden Apple. Me la podría hacer, la verdad. Habrá sido Kaki, probablemente. ¿Qué van? Kaki y Tonacho juntos, de nuevo. Como en la temporada 4. Tiene sentido, por las cosas que han escrito. A ver, tengo 22 de oro. Con 2 de oro más me hago una Hyper, ¿eh? O sea, os lo digo ya del tirón. Una Hyper en un rato cuando se desbloqueen y listo. Yo os recomiendo que leáis las descripciones para que sepáis exactamente todas las cosas, porque en la introducción no he dicho absolutamente todo. Más oro. Y tendría que encontrar ya el dichoso horno que llevo buscando un ratete. Vale. ¡Wow! Aún no ha terminado. Aún no ha terminado. Vale. La super. ¡No! ¡Uf! Vale. Yo dividiría a lo mejor, ¿eh? Una barbaridad de oro. Se me ha roto el pico. O sea, una locura de oro el que estoy encontrando. Pero ni un diamante, tío, que es lo que necesito. Pues nada, supongo que estrategia de Hypers, ¿eh?
Estrategia de hypers, o sea, si sigo así, ¿cuánto llevo? Tengo para casi 3 hypers, o sea, 6 contenedores más. Es una técnica totalmente válida que podría hacer. Vamos a tirar. Vamos a dividir el oro en. En unos cuantos zorros. Mm-hmm. 24. Venga, así. Y ahora vamos a hacer pum, pum, pum. Y vamos a pillar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7 y 8. Vale, y esto lo vamos a coger por aquí. Y vamos a hacer así, 9 en cada uno. Vale. Un montón de oro llevo. Venga, venga, venga. Así, así, así. Vale, vale. Bien, chicos, pues voy a aprovechar para hacer una pequeña parada. Vengo en un minuto. Vale, disculpad la demora. Venga. Buah, casi se ha fundido todo, ¿eh? Pero sin casi. Vale. No me cuadrará justo para hacer bloques. No. Pues prefiero llevarlo en stacks. Se me acaba de ocurrir que lo podría llevar en 4 manzanas de oro. Vale, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Venga, vamos a ver si. Bueno, la verdad es que lo importante sería llevarse la mesa de rastreo. Vamos a ver si encontramos diamantes, chicos. ¿Os imagináis que voy iluminando con Lowstone? Ahora está todo lleno de bichos por donde he estado. Vale, espérate, 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 espérate. Bien, me quito un stack de comida. Y me voy a llevar. Me voy a llevar. El carbón no. La piedra. Sí, supongo que puedo llevar la piedra. Voy a picar por si acaso hubiese debajo diamante. Y me llevo la experiencia. Aquí hay stone, sí. Vamos a revisar. Nada, aquí no hay nada. Vale. Vamos a mirar aquí. Ay, unos diamantitos me vendrían súper bien. Vale, lava. Unos diamantitos, por favor. Unos diamantitos, por favor. Debajo de la lava, unos diamantitos. Que es muy típico. No. Nada, ni un. Vale, me he quedado sin juguete. Vale, más flechas. He escuchado agua, ¿eh? Escucho agua y la escucho como para ir para abajo, pero no creo que haya agua en altura 12. ¿Dónde se escucha? Como para arriba. Espero no sea Rabín. No, se escucha. Es que no quiero hacer stream mining, pero se escucha de frente, ¿eh? Voy a intentar dar la vuelta por aquí. A ver, aquí hay una araña. Hay una araña, un enderman y un esqueleto. Venga, que venga el esqueleto. Vale, hombre, al final vienen los dos. ¡No! Vale, perfecto. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! No, por favor.
¡No! ¡Sí! ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo lo sabía, tío, que el maldito esqueleto me iba a liarla? ¡Dios, qué tensión, macho! Y sigo escuchando el agua. Pero no encuentro un maldito sitio para coger agua. Esqueleto ahí. Calma, 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 calma. Venga, tú te quedas ahí, por pringao. Creo que me voy a ir de la gruta, ¿eh? Estoy dando vueltas y no me gusta nada. Quiero encontrar... Casi me da el maldito. Quiero encontrar el agua, gente. Se está quemando algo. ¿Hay un mineshaft? Creo que se está quemando algo, ¿eh? ¿Eso o un horno de alguien? Juraría que he escuchado cómo se quema algo. No, tía. Bueno, tengo una absorción. ¿Cuánto? 18 segundos, vale. No pasa nada. Sigue haciendo eso. Vale, hay oro aquí. Que no está mal. Pero no es lo que busco. Busco diamantes. Vale, se me acaba la absorción. Vamos, voy a tener que hacer a la old school manzanas normales. A saco para regenerar, porque me va a dar tiempo a hacer pociones. Está siendo muy triste todo esto. Y juraría haber escuchado cómo se quemaba algo. Bueno, al grano, el agua. Vale. Vale, para el día y luz. Ni se te ocurra. Vale, ramín de superficie. Por aquí ha habido gente. ¡Ah, no! ¡Poma! ¡Madre mía! Y ahí hay un creeper que no me interesa. ¡Ah! Esto está muy chungo, gente. Estoy... A ver, esto me ha venido muy bien, ¿eh? Estas dos manzanas extras... Medio de muerte. ¡Oh, diamantes, por favor! ¡Oro no! Es que ya estoy viendo, me van a dar un diamante. ¿Cuánto oro tengo, tío? Voy a salir a la superficie. Voy a salir a la superficie y me voy a ir a otra mina. No sé por dónde era. Ostras, gente. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que tengáis muchas ganas de ver cómo acaba esto, pero no tiene nada de buena pinta esta temporada para mí. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, chao!